como persona externa, veo esta nueva administración, este gobierno que parecería ser hiperactivo, tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo, lo cual no es... Sí, eso parece. Tomemos una cosa a la vez. Las reformas financieras, en la forma en la que yo las veo, precisamente van en la dirección equivocada. México es un caso muy particular a nivel internacional, porque uno tiene, por ejemplo, en este país, sí, una coincidencia muy triste. Las instituciones financieras sistémicamente importantes, los grandes bancos, también sucede que son, sí, las instituciones financieras sistémicamente importantes a nivel global y en este país. Porque, y eso es un problema, porque después del 2008, como todos sabemos, los grandes bancos globales han disfrutado, o después del 2008 comenzaron a disfrutar mucho apoyo por parte de los contribuyentes estadounidenses y europeos en particular, lo cual les ha permitido salirse con la suya, pensando que pueden mantener sus niveles de lucro sin prestar a las empresas, porque seamos honestos, así funcionan los bancos. No están interesados en personas como usted o como yo. Encuentran que el préstamo a negocios no es tan emocionante. Ganan mucho más dinero a través del apalancamiento, tomando dinero prestado entre sí y apostando prácticamente al lado de los activos de sus libros contables y contrayendo, mientras tanto, el nivel de actividad económica de préstamo y que podría añadir dinamismo sobre todo a las pymes. Es eso lo que los bancos globales hacen en todos lados. Pero en México nada más hay bancos globales. ¿Sí? Y estoy hablando de la tasa de concentración de la industria financiera aquí en una forma en que no se observa en otras partes del mundo. De modo que tiene por un lado, sí, bancos globales que están operando como hoyos negros en términos de préstamo, sí, dominan la economía mexicana, pero no le prestan a las pymes. Esta es la prioridad número uno que la reforma debería abordar aquí en México, en lugar de tratar de analizar este problema y tratar de solucionarlo alentando a esas grandes instituciones. Tiene que promover a las pequeñas instituciones crediticias y bancarias. Sí. Tiene una reforma única que favorece, en otras palabras, la continuación del oligopolio por parte de los bancos globales extranjeros en contra de la capacidad del sector financiero local, que podría ampliar el trabajo que ya está haciendo desde el 2008 con estos bancos pequeños y están prestando, sí, de manera desproporcionada a otro tipo de sectores. En el sector energético, y he tratado de informarme tanto como puedo en cuanto a los pronunciamientos de su presidente y el gobierno, aparentemente no están en contra de reformar el sector. Más bien, tengo la impresión de que los mexicanos no han escuchado precisamente cuál es la naturaleza de estas reformas y no están bien enterados. Mi gran preocupación es que si estas reformas sencillamente transfieren los derechos de propiedad y las reservas en particular a esas super grandes compañías, a esas super petroleras grandes, que en los últimos 5 o 10 años no han sido ejemplares en la forma en la que han estado invirtiendo en nuevas tecnologías, eso sencillamente reduciría aún más la crisis de libertad del gobierno mexicano en el sentido de influir en las políticas financieras y energéticas que de manera integral les podrían ayudar al resto de la economía a desarrollarse tecnológicamente. Bueno, interesante esta lectura y análisis de lo que está ocurriendo con México con la reforma financiera y con el tema energético. Después de la pausa, regresamos.